la pelea con el Barcelona arriba total, ¿no? Sí, Madrid y Barcelona son los equipos que están ahí más fuertes y tenemos que estar ahí. Si queremos estar arriba todos los partidos posibles, tenemos que ganar partidos como este, ¿no? Que no sean tan vistosos, pero sí efectivos. Oye, en el gol hablan maravillas el control que haces. Sí, viene un balón llovido y tengo la suerte de pincharla y gracias a Dios, pues bueno, luego le hago un sombrero y con la cabeza pues veo a Renan un poco adelantado y la meto, ¿no? ¿Esto es para que Del Bosque diga...? Bueno, para que de momento el míster, ¿no? Que siga confiando en mí como lo está haciendo, me esté dando la oportunidad y gracias a Dios pues lo está haciendo, ¿no? Y intentar demostrar todo lo posible y si puedo estar en otra cita con la selección, mucho mejor. Te hacía falta ya este golito porque estabas jugando bien, pero llevabas dos goles, ¿no? Eso eran los números, ¿no? Sí, eran dos goles y bueno, sí que te hace falta, ¿no? A un delantero siempre le gusta hacer goles y yo con ese tema, pues a pesar de que también me gusta dar asistencia, pero el gol lo llevo la sangre y pues quería seguir manteniendo esa línea, ¿no? De hacer goles y hoy, gracias a Dios, pues ha podido aumentarse. No ha marcado un caso todavía, ¿no? No, es lo que me queda, la espinita esa que tengo, que en el Sánchez Pizjuán no he marcado como visitante, pero como local todavía no, espero que esta semana ya toque. Una cuestión más, ¿te parece menos inalcanzable esta temporada del Barcelona empatado en el último minuto? Hombre, está claro que es un rival muy difícil, pero si pincha nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Somos una opción más a esta liga que ya lo hemos demostrado, ¿no? Que vamos a estar ahí dando guerra y si el Barça pincha puede ser que sea más fácil que otras temporadas que cogerle como otras temporadas que no perdía casi ningún partido.